Hola amigos de YouTube y a todo el mundo, soy Dragon Gamer y bienvenidos al cuarto episodio ya el cuarto episodio. Bueno señores, el tercer video del día y bueno señores, un gusto estar presentando ya el cuarto episodio. Como vieron en el capítulo anterior, en el capítulo 3, donde fichamos al rey Arturo Vidal. Señores, creo que es un fichaje que los va a gustar a todos, hermano. Creo que ya está causando polémica en mis redes sociales porque fiché a Arturo Vidal y creo que es una razón bien simple. Creo que le expliqué en el video anterior que Arturo Vidal es un jugador bastante experimentado y creo que ya tiene mayoría de edad. Y yo aquí, mi objetivo, quiero que se jubile en el Tenerife, o se retire en el Tenerife, que sería lo más idóneo. Así que señores, hoy vamos a hacer dos par de fichajes. Necesito dos laterales, también necesito un volante mixto. No sé a quién fichar, pero ya por ahí me recomendaron y vamos a ver a quién podemos fichar. Bueno, muchos me recomendaron a Baptiste, este jugador que ahorita está militando en el Cádiz. Y bueno señores, es un jugador prometedor, tiene bastante futuro todavía. Y bueno señores, voy a fichar a Baptiste. No sé qué opinan ustedes, si es una buena opción, es un lateral derecho. Y bueno señores, vamos a ver qué tal con este Baptiste. Así que vamos a hacerle una oferta, vamos a hacerlo por 100, por un año. Y bueno señores, si me parece bien, si tendemos a la primera división, me parece bastante bacano, bastante original. Bueno, si valdría la pena, lo voy a fichar. Así que 28 millones para que venga cedido. Y bueno señores, viene cedido al cuadro del Tenerife. Y bueno señores, vamos a hacer en los siguientes partidos. Bueno, es el primer partido del día y lo enfrentamos ante el Alcorcón. Y bueno señores, estamos de visitante nuevamente. La manda Ruiz, vamos a ver, ahí se la pasa para Manu Vallejo. Manu Vallejo. ¡Gol! ¡Oh, manda la pelota al fondo! Arturo Vidal y marca el cuarto gol de la temporada. Marca el cuarto gol. Arturo Vidal y está haciendo un inicio de temporada espectacular, hermano. ¡Qué jugador Arturo Vidal! Creo que ahorita estoy jugando a dificultad normal, no sé si afectará el próximo partido y ya voy a jugar a dificultad alta, no sé cómo me va a ir el disparo. Sí, creo que hermano, creo que me está afectando esto de la dificultad. El próximo partido lo voy a poner a dificultad alta, no sé cómo me va a ir. Y ahí está el disparo, señores, muy desperdiciado. Bueno señores, disculparme porque se me cortó la grabación después de eso, entonces no pude poner la segunda mitad porque solo grabé parte de la primera. Y cuando terminé de grabar se marcó el gol en el Alcorcón, creo que ese escudo me costó bastante caro. Y bueno señores, vamos a seguir el siguiente partido, vamos a tratar de ir con todos los siguientes partidos a ver qué tal. Bueno, jornada 3 y bueno, creo que estamos bastante bien, hermano. Le subí un poquitica la dificultad y bueno, se va viendo con todo. Ahí está Arturo Vidal, jornada 3, y creo que necesitamos la victoria porque creo que quiero estar en los primeros lugares ante el Alcorcón. Como vieron el inconveniente que tuve, puede venir Arturo Vidal, hermano. Arturo, pasársela para Vallejo, pero Vallejo tenía que adelantarse un poquito más. Ahí está, se puede venir, ahí está la resistencia para Arturo, podía quedar pasar o si el defensor, vamos a ver. Aquí puede llegar Jiménez, eso. Hostia, ahorita me está apareciendo, vamos a ver. Bueno, señores, se puede venir aquí la roja. La roja para Víctor Díaz y aquí podemos aprovechar la oportunidad. Aquí podemos aprovechar la oportunidad, vamos a ver. ¿Qué por lo que tiene preparado Arturo Vidal? ¿Qué los tiene preparado Arturo Vidal? Estuve ensayando esto toda la semana, hostia. Vamos a ver, Arturo, mucha potencia. Bueno, señores, en este partido le está faltando una palabrita que es bastante importante: efectividad. Arturo Vidal no puede hacer todo, hermano. Creo que está haciendo indefensa en los partidos. Y ojo, que intentaba Arturo Vidal una.
pero no la pude. Para que le dé oxígeno a Arturo Vidal, que creo que es el único que me está respondiendo, hermano. Vallejo, creo que Vallejo me está quedando mucho de ver al disparo de Vallejo. Fuera del área. Creo que este partido se está resumiendo a poca efectividad que tenemos ya. Arturo Vidal ya se le acabó prácticamente la gasolina, 4 goles en 2 partidos. Y bueno, señores, nuestro capitán quiere resolver el partido. Y cuidado que se viene Manu. Se puede venir Manu Vallejo. Vamos a ver Manu, ¿dónde vas, hostia? ¿Dónde vas, hostia? ¡Hostia! ¡Vamos! No lo puedo creer. Estaba enfrente de la portería y no definió, hostia. Vamos a ver, hermano, ahora sí. No sé qué le pasa a los controles, hermano. Creo que ya se calentaron, no sé, hermano, porque yo no puedo dar dirección a la pelota. Ya tuve 2 buenas, una de tiro, uno de saque de esquina, y creo que no, hermano. No se puede. Definitivamente este partido no era para mí. Y bueno, señores, se va a acabar el partido. Este partido no era para mí. Termino el partido. Bueno, me tomé el atrevimiento de buscar un joven delantero, y me encontré un brasileño que ahorita está militando en el cuadro del Montreal. Estoy hablando de Luis Ibeira, este jugador que milita en el Montreal, y creo que es una joven promesa. Juega como volante mixto, lo que me estaba al principio del video, pero ahora lo voy a utilizar como centro delantero. Va a ser el sustituto de Arturo Vidal. Creo que Arturo Vidal solo puede jugar la primera parte porque ya se vio el desgaste físico. Y bueno, señores, Luis Ibeira puede ser el relevo para Arturo Vidal, y lo voy a tratar de aprovechar al máximo. Así que voy a contratar a Luis Ibeira. Duras penas voy a poder contratar a un joven, porque ya no, casi no tengo presupuesto y me voy a perder más, hostia, tengo que invertir la vuelta, y eso es lo que no quiero invertir. Bueno, señores, vamos a invertir nuevamente, vamos a invertir 13 millones. No sé qué. ¿En qué me podrá ayudar Luis Ibeira? Son jóvenes delanteros, jóvenes promesas que quiero ir descubriendo poco a poco. Y bueno, señores, el Montreal te ha rechazado la oferta, ya sabía. Vamos a pagar la nueva oferta que me piden. Así que voy a arriesgarme con Ibeira, hermano. Voy a arriesgarme, y no estamos teniendo los resultados que nosotros estamos esperando hasta el momento. Bueno, señores, bueno, estoy mejorando los jugadores. Estoy mejorando a Luis Ibeira, el nuevo jugador. Subió un punto en aceleración. Tenemos a Cámara, después a Muta, a Misha, a Nano, a Santana, Vallejo y a Naranjo. Naranjo creo que lo voy a vender, hermano. Lo voy a vender en una oferta que me parezca en estas semanas en el juego. Y poco a poco vamos a tratar de sacarle provecho a la plantilla. La que no utilizo voy a irlos vendiendo y voy a ir traspasándolos. Bueno, ustedes dirán, Josh Dragon Gamer, si seguís así, el otro año, en el 2020, vas a subir a la primera división. No, señores, el próximo partido vamos a tener más partidos, vamos a tener más jornadas. Esto porque se me dio bastante corto el tiempo para poder hacerlo. Pero ya mañana, a partir de mañana, voy a subir el próximo capítulo. Lo voy a hacer con más anticipación y voy a hacerlo con más tiempo para llevarle más partidos y que se pase rápido esa temporada para subir a la primera división. Por el momento estamos en la 11ª posición con 5 puntos. ¡Oh, my God! El Málaga, el Osasuna con 9 puntos. El Osasuna y el Eran peleando por las primeras 3 posiciones de la Liga 1-2-3 actualmente. Y bueno, señores, de ahí vamos a irnos con el Tenerife poco a poco. Tratar de ir ganando partido por partido. Y bueno, señores, y poco a poco subir de la categoría. Así que, señores, con esto termino, pero antes... a todos los amigos que están viendo este video, no sé, ahorita no tengo suscriptores, 0 suscriptores. Todos los que están viendo este video, por favor suscríbanse al canal, denle like al video si quieren seguir viendo, porque si poco a poco si sigo así sin suscriptores, sin likes y sin amigos con quien compartir los videos, creo que son muy pocos los que están viendo estos videos. Y bueno, señores, los pocos que están viendo, por favor, necesito su apoyo.
para seguir viendo el camino con el cuadro del Tenerife. Y bueno, señores, con esto me despido. Soy Dragon Gamer, conectando, señores. Adiós.